Hola, este es el tercer video sobre el funcionamiento de los receptores sensoriales en los animales. La tercera forma de transducción sensorial es la que corresponde a las energías electromagnéticas, donde incluimos la temperatura, la luz, la radiación infrarroja, el campo eléctrico y el campo magnético. Wow. Dentro de esta categoría hay una variedad amplia de mecanismos de transducción. Iniciemos con la temperatura. La temperatura es una medida de la energía cinética que tienen las partículas que forman un cuerpo. Cuando un cuerpo adquiere calor, sus partículas aumentan su vibración y por lo tanto su temperatura es mayor. Cada partícula vibra en un área más grande y el volumen del cuerpo se expande. El calor se puede transferir de un cuerpo a otro por contacto directo, lo que se conoce como conducción térmica, o por radiación. La energía térmica se irradia en forma de ondas de longitud grande y contenido energético bajo. Las ondas se pueden transmitir en el vacío a grandes distancias y se pueden reflejar. Cada cuerpo emite una cierta cantidad de radiación térmica en función de su temperatura. Es lo que denominamos radiación infrarroja. Aprovechando estas características, los animales tenemos receptores sensoriales capaces de medir la cantidad de calor. Existen al menos tres mecanismos de transducción que permiten a las neuronas medir la temperatura. Un mecanismo tipo bolómetro, basado en la expansión de los materiales por efecto del calor. Un mecanismo basado en canales iónicos sensibles a la cantidad de calor. Y un mecanismo que aún no está bien conocido y que parece depender de receptores gustativos acoplados a proteína G. Vamos a verlos. El primer caso, el mecanismo tipo bolómetro, es característico de ciertos invertebrados que perciben fuentes térmicas a distancia. El escarabajo de fuego, Melanophila acuminata, es un insecto que deposita sus huevecillos en la madera recién quemada y por esto detecta incendios a distancias de más de 10 kilómetros. La detección está basada en un par de estructuras llamadas órganos en foso, situados junto al segundo par de patas. Cada órgano en foso es un agregado de 50 a 100 sencillos termorreceptores. Cada sencillo termorreceptor está formado por capas concéntricas de lípidos que rodean una esfera central formada por proteínas. En la base de la esfera hay una neurona mecanorreceptora. El mecanismo funciona de este modo. La fuente de calor emite radiación infrarroja. El material graso del sencillo absorbe la radiación infrarroja y la transmite a la esfera de proteínas. Con esto, el material se expande y presiona la terminal de la neurona mecanorreceptora. La neurona tiene canales iónicos sensibles a la deformación, como los que comentamos en el primer video. La expansión del sencillo deforma la terminal nerviosa, que entonces se despolariza y transmite la información al sistema nervioso. Aunque no se ha demostrado plenamente, este mecanismo podría ser común a las garrapatas, la chinche besucona y algunos insectos hematófagos, que son capaces de detectar la temperatura corporal a distancia. El segundo mecanismo, que es el más común en los animales, es el de los canales iónicos sensibles a la temperatura. Son proteínas de la familia de los canales TRP o canales de potencial de receptor transitorio. Son canales transmembranales que se activan en un cierto intervalo de temperatura. Al hacerlo, permiten la entrada de iones positivos, principalmente calcio, que despolarizan la célula. Los canales están situados directamente en la membrana de ciertas neuronas aferentes, que entonces son neuronas sensibles a la temperatura. Los canales TRP son una familia grande de proteínas que tienen pequeñas diferencias entre sí, y esto hace que algunas de ellas sean sensibles a un cierto intervalo de temperatura y otras a otro. Aquí tenemos una escala de temperatura. En la variedad de canales TRP hay formas que responden solamente a temperaturas bajas cercanas a la congelación del agua, como los TRPA1. Los TRPM8 se activan en temperaturas un poco superiores y así sucesivamente con otras proteínas de la misma familia. Al final, la diversidad de receptores abarca todo el espectro de valores de temperatura a los que un animal puede estar expuesto habitualmente. Los canales TRP tienen una característica adicional. Son canales de tipo modular, formados por varios módulos. Un módulo que es el poro para iones, un módulo que les da la sensibilidad térmica y un módulo de unión de agonistas químicos, entre otros. Esto significa que el mismo canal puede ser activado ya sea por una señal térmica, por una señal química o incluso por una señal eléctrica. Y todas producen el mismo resultado. La neurona se despolariza y envía al cerebro la información que se interpreta como temperatura.
De esta manera, algunas sustancias químicas pueden potenciar las sensaciones térmicas. Por ejemplo, los receptores de temperaturas muy bajas son estimulados también por el wasabi o por las semillas de mostaza, que producen una sensación de frío casi doloroso. El mentol y el eucalipto propician una sensación de frío moderado o frescura. El alcanfor favorece la sensación de calor agradable. Y la capsaicina, que contienen los chiles, activa el receptor TRPV1, que normalmente responde a temperaturas muy altas, casi dolorosas. Los canales TRP son el mecanismo de termorrecepción más extendido y están presentes en todo tipo de animales, vertebrados e invertebrados. En algunos insectos se ha encontrado un tercer mecanismo de percepción de la temperatura, que parece estar basado en receptores similares a los del gusto, es decir, receptores acoplados a proteína G. Estos se sitúan en ciertas partes del cuerpo asociadas con la búsqueda y selección de alimento, como los palpos labiales, las antenas y las patas anteriores. Estos receptores son distintos y adicionales a los receptores de temperatura de tipo TRP. De hecho, los receptores TRP envían su información por una vía que es distinta de la que recibe la información de los receptores de tipo gustativo. Estos termorreceptores no perciben calor a distancia, sino por contacto. Aparentemente funcionan en la detección de la temperatura del alimento y son esenciales para que algunos insectos hematófagos, como la chinche de cama, puedan encontrar los mejores sitios para picar. Como una adaptación especial de la termorrecepción, podemos citar la visión infrarroja de algunos reptiles. La visión infrarroja se basa en la percepción de calor radiante. Recuerda que todos los cuerpos emiten una cierta cantidad de radiación en función de su temperatura. La radiación infrarroja contiene una cantidad de energía menor que la luz, que no es suficiente para estimular los receptores de visión, y por esto no la podemos ver. Pero sí estimula los receptores tipo TRP y la percibimos como calor. Algunos reptiles de las familias Crotalidae, Pitonidae y Boidae, es decir, serpientes de cascabel, boas y pitones, poseen un órgano sensorial especializado en la detección de otros animales a través de su temperatura corporal. Les permite detectar a distancia su posición y su tamaño, como si lo vieran. Pero esta transducción no es visual. El órgano sensorial es conocido como pit organ o foseta. Son pequeñas aberturas en la cabeza de la serpiente diferentes de las aberturas nasales. La abertura de la foseta da una pequeña cámara formada por una cavidad interna y una cavidad externa que está expuesta a la radiación infrarroja proveniente del exterior. La estructura sensorial dentro de esto es la membrana de la foseta, situada entre las dos cavidades. La membrana tiene una gran cantidad de receptores de tipo TRP, que son modificaciones de la forma TRPA1. Este receptor normalmente es sensible a temperaturas bajas, pero en las serpientes está modificado para aumentar su sensibilidad térmica por encima de los 28 grados centígrados. Observa en esta figura células en cultivo de foseta de una serpiente de cascabel. Las células no se activan por temperatura ambiente, sino a temperaturas altas que se asemejan a los 38 grados de temperatura corporal de los mamíferos. Los receptores de la membrana de la foseta descargan hacia el cerebro a través de una gran cantidad de fibras del nervio trigémino que conservan la distribución topográfica que tienen en la membrana. Los receptores de las fosetas no son visuales, sino térmicos. Lo que los hace aparecer como una forma de visión infrarroja es su proyección central. La información de la foseta va hacia el núcleo del nervio trigémino en el tallo cerebral y de ahí es enviada hacia el tecto óptico del mesencéfalo y después al tálamo, desde donde llega a la corteza para formar la imagen consciente del entorno. En estas serpientes, el tecto óptico es una región común a la percepción de temperatura y a la percepción visual, de manera que la información de las fosetas se puede combinar con las señales visuales. No sabemos qué ve una serpiente de cascabel, pero a partir de esto podemos suponer que se forman imágenes térmicas de muy buena resolución, similares a las de nuestro sistema visual. La segunda forma de transducción sensorial de la que hablaremos es la visión. La visión consiste en la percepción de radiaciones electromagnéticas de un segmento muy específico del espectro. Esto representa el espectro electromagnético. La longitud de onda es inversamente proporcional al contenido energético de la radiación. Las ondas de mayor longitud, como las ondas de radio, que miden entre un metro y un kilómetro, son también las de menor contenido energético. En el otro extremo, las ondas de longitud muy pequeña, de nanómetros o picómetros, son las que tienen mayor energía y mayor poder de penetración. La luz visible es un pequeño conjunto de radiaciones de longitud intermedia, entre los 400 y los 740 nanómetros.
Su contenido energético es suficiente para excitar reacciones bioquímicas, pero no tan grande como para destruir las moléculas biológicas. ¿Por qué los receptores de visión se enfocan solo en este pequeño segmento del espectro posible? Mire esta figura. Representa los diferentes estratos de la superficie terrestre que mantienen poblaciones animales. Y esto es una escala de longitud de onda, que va de los 10 kilómetros a los 100 picómetros. La radiación solar contiene ondas de diferentes longitudes. Las de mayor contenido energético son desviadas por el campo magnético de la Tierra, de manera que a las capas externas de la atmósfera solo llega una fracción de las radiaciones que produce el Sol. La atmósfera funciona como un filtro que retiene otra serie de ondas. La capa de ozono retiene las de mayor energía y el resto de la atmósfera absorbe otro grupo de ondas, sobre todo en el intervalo del infrarrojo. De manera que el espectro de ondas que llega se va estrechando a medida que se acerca a la superficie del mar. Esta es la amplitud del espectro posible para la mayoría de los animales terrestres. Y este es el intervalo correspondiente a la luz visible. Nota que la mayor parte de la radiación a este nivel es menos energética que la luz y la percibimos como calor. Por abajo del nivel del mar, el agua absorbe una gran cantidad de ondas y solo permite el paso de un pequeño segmento del espectro que corresponde al color azul. A 200 metros de profundidad llega solo una fracción muy pequeña del espectro original y a 1000 metros toda la radiación luminosa se ha absorbido completamente. Como los océanos tienen una profundidad promedio de más de 3.500 metros, es evidente que la mayor parte del espacio habitable en el planeta recibe radiación solamente dentro del intervalo de la luz visible. La segunda razón es el contenido energético de la radiación. Los fotones de las distintas formas de radiación pueden ser absorbidos y transfieren su energía a la molécula receptora. Las ondas de longitud grande, como las de radiación infrarroja, contienen poca energía e inducen cambios moleculares muy leves. Por otro lado, la radiación de longitud muy corta, como la ultravioleta y los rayos X, contienen tanta energía que pueden desestabilizar y eventualmente destruir las moléculas receptoras. La radiación luminosa tiene un contenido energético intermedio, suficiente para inducir cambios moleculares reversibles sin destruir la estructura receptora. Esta es la base de la transducción visual. Esta propiedad de los fotones de excitar las moléculas orgánicas es aprovechada por diferentes organismos para detectar la luz. Hay una variedad de moléculas que sirven a este propósito, como los fitocromos, las fototropinas, los criptocromos y las rodopsinas. La molécula fotorreceptora más generalizada es la rodopsina. Está formada por una proteína transmembranal, la opsina, que contiene una molécula de retinal. El retinal es un lípido que deriva de la vitamina A, presente en muchos alimentos y sobre todo los que contienen concentraciones altas de carotenos alfa y beta. El retinal tiene la capacidad de absorber fotones y con esta energía rotar su carbono número 11 para pasar de la forma 11 cis a la forma todo trans. Este cambio es reversible, o sea que la molécula puede reconvertirse a la forma 11 cis. El retinal está conjugado dentro de la molécula de la proteína opsina. Cuando absorbe un fotón y cambia su estructura, transmite este cambio a la proteína, que entonces se activa e inicia una serie de respuestas celulares. En las bacterias, algas y hongos, hay rodopsinas de tipo 1 que producen diferentes efectos celulares. Por ejemplo, hay rodopsinas que forman canales transmembranales para iones hidrógeno, para cloruro o varios más. También hay rodopsinas ligadas a mecanismos enzimáticos de fosforilación, reducción u oxidación. De esta manera, las células pueden responder a la luz. Estos mecanismos permiten detectar el origen, la intensidad y la duración de la luz, que son importantes para el fototropismo y los ritmos biológicos, pero no permiten la visión propiamente dicha, es decir, la formación de imágenes. La formación de imágenes solo ocurre en los animales. Y en todos los casos emplea el mismo mecanismo, que es una rodopsina de tipo 2 ligada a un mecanismo intracelular de segundo mensajero. De hecho, las rodopsinas animales son parte de la familia de los receptores acoplados a proteína G. Observa en este cuadro que las principales opsinas presentes en los animales, las opsinas R de rhabdomérica y las opsinas C de ciliar, son homólogas entre sí y además son homólogas de los receptores acoplados a proteína G, que son parte del mecanismo de respuesta a hormonas y a otros mensajeros químicos. En los animales, las rodopsinas están concentradas en células especializadas en percibir la luz.
Como las rodopsinas son receptores de membrana, las células fotorreceptoras tienen una gran superficie de membrana en forma de pliegues que están cubiertos por moléculas de rodopsina. Según la manera en que se forman los pliegues de membrana, hay dos tipos de células fotorreceptoras. En el primer tipo, los pliegues de membrana se forman como microvellosidades a lo largo de una de las caras de la célula, y por esto se dice que tienen un sistema derivado de microvellosidades. Tienen rodopsina de tipo R o rabdomérica, y son el tipo más común de fotorreceptor entre los invertebrados. El segundo tipo de fotorreceptor forma sus extensiones de membrana a partir de un cilio de tipo primario, es decir, no locomotor. El cilio se extiende y forma una gran cantidad de proyecciones membranales donde se acumula la rodopsina. En este caso, el sistema se considera derivado de cilios. Tiene opsinas de tipo C o de tipo G0, y es el tipo de fotorreceptor que tienen los vertebrados y algunos grupos de invertebrados. El cilio puede tener diferentes formas. Cuando su forma es cónica, la célula fotorreceptora recibe el nombre de cono. Y si su forma es cilíndrica, la célula recibe el nombre de bastón. Los fotorreceptores derivados de microvellosidades y los derivados de cilios se originaron independientemente muy al principio en la historia de los animales. Observen esta figura que los aparatos fotorreceptores derivados de microvellosidades, representados aquí en color azul, están muy extendidos entre los diferentes grupos de invertebrados. Los fotorreceptores derivados de cilios, que aparecen en color rosa, se presentan en los vertebrados, pero también en algunos grupos de invertebrados, incluso muy lejanos filogenéticamente, como los cnidarios. Varios grupos de invertebrados presentan ambos tipos de fotorreceptores. Con esto, no podemos establecer que haya una progresión de complejidad entre ellos o que alguno sea la forma ancestral del otro. Las opsinas animales son homólogas de los receptores acoplados a proteína G, y por lo tanto, ambos tipos de fotorreceptor transducen la energía luminosa mediante mecanismos de segundo mensajero. Las opsinas de tipo rabdomérico o R transducen mediante proteínas GQ. El mecanismo es este. En ausencia de luz, la célula se mantiene polarizada. Los fotones excitan la rodopsina a metarrodopsina, y esta se une a la proteína GQ. La proteína G activa la fosfolipasa C, que entonces hidroliza fosfolípidos de membrana para producir trifosfato de inositol y diacilglicerol. El IP3 difunde al retículo endoplásmico y se une a canales que permiten la salida de iones calcio al citoplasma. El diacilglicerol estimula además canales adicionales del tipo TRP, que aumentan el flujo intracelular de sodio y calcio. El calcio despolariza la célula y crea el estímulo eléctrico que es enviado al cerebro. El segundo tipo de opsinas, las que están asociadas a fotorreceptores ciliares u opsinas tipo C, transducen mediante cascadas de nucleótidos cíclicos. En la forma más simple que se encuentra en los cnidarios, la metarrodopsina activa la enzima adenilato ciclasa, que aumenta la producción de AMP cíclico. El AMP cíclico se une y activa canales para iones positivos, sodio y calcio, y esto despolariza la célula. Las opsinas de procordados emplean el mismo mecanismo con una variante. En vez de AMP cíclico, utilizan otro nucleótido, el GMP cíclico, sintetizado a través de la guanilato ciclasa. Pero el mecanismo más particular es el de las opsinas de los vertebrados. También emplean GMP cíclico, pero bajo la dinámica opuesta. La célula, mientras está en reposo, mantiene activa la guanilato ciclasa, que produce GMP cíclico en forma constante. Este GMP cíclico estimula la apertura de canales iónicos que permiten un flujo entrante de sodio y calcio, que entonces induce la despolarización constante de la célula. Nota que durante el reposo la célula se mantiene despolarizada. La llegada de la luz activa la rodopsina a metarrodopsina. Y esta se acopla a una proteína G que en este caso recibe el nombre de transducina. La transducina se acopla y activa la enzima fosfodiesterasa que degrada el GMP cíclico. Al disminuir el GMP cíclico, los canales iónicos se cierran, el flujo de iones se detiene y la célula regresa a su polaridad negativa, es decir, se hiperpolariza. Nota que el funcionamiento de estos fotorreceptores tiene una dinámica inversa de otros sistemas de transducción. En la transducción convencional, el receptor no estimulado se mantiene polarizado y la estimulación causa que la célula se despolarice. Pero los fotorreceptores de los vertebrados se mantienen despolarizados en reposo y la llegada del estímulo causa que se hiperpolaricen.
¿Cuál es la razón de este funcionamiento inverso? Aparentemente es un mecanismo para el ahorro de energía, que funciona así. Cuando una célula receptora normal se despolariza, deja entrar iones positivos, que deben ser bombeados nuevamente hacia afuera para recuperar su estado original. Cuantos más iones entran, más energía se requiere para expulsarlos. En los fotorreceptores de los vertebrados, el flujo de iones es constante, pero no es tan intenso como en un receptor convencional. La célula se mantiene despolarizada en un valor de voltaje alrededor de los menos 40 milivoltios. La llegada del estímulo cierra los canales, el flujo de iones se detiene y la célula se hiperpolariza hasta un valor alrededor de menos 80 milivoltios. En estas condiciones no es necesario bombear iones y esto constituye un ahorro importante de energía. Cuanta más luz hay, menos iones deben ser bombeados. Esto representa un ahorro significativo de energía en condiciones de iluminación intensa y al mismo tiempo permite mantener una alta sensibilidad a la luz. El gasto energético de los fotorreceptores de los vertebrados es de 100 a 1000 veces menor que el de los invertebrados. Ahora hablemos de la formación de los ojos. Los fotorreceptores aislados solo detectan la intensidad de la luz, pero no forman imágenes. Esto ocurre en algunos animales, como las larvas de esponja, que tienen pequeños grupos de fotorreceptores, con lo que responden a la presencia de luz. También las manchas oculares de las planarias y los ocelos de los artrópodos. Estos ojos simples no distinguen objetos, pero dan información sobre la dirección y la intensidad de la luz para respuestas como el fototactismo positivo o negativo y sobre la duración de los periodos diarios de luz, que los animales usan para la sincronización de sus ritmos circadianos y en algunos casos para determinar el momento del ciclo anual y prever la llegada del invierno. Algunos ojos simples también perciben movimiento. La formación de imágenes requiere todo un grupo de receptores de manera que cada uno perciba una fracción de las ondas luminosas del entorno. Cada receptor envía la información al cerebro por una vía específica y el cerebro reconstituye la imagen integrando la información de todos ellos. Así se originan los ojos. Un ojo es un arreglo de fotorreceptores que puede tener diferente grado de complejidad. Entre los animales, los ojos pueden ser de tres tipos: ojos simples, ojos compuestos u ojos en cámara. Ya comentamos que los ojos simples son pequeños grupos de fotorreceptores que se encuentran en diversos grupos animales y que perciben las características generales de la iluminación, pero no forman imágenes. Entre los ojos que sí forman imágenes, el primer tipo son los ojos compuestos. Los ojos compuestos son característicos de los insectos y los crustáceos. Son estructuras de forma convexa en las que los fotorreceptores se orientan en diferentes direcciones y perciben ondas luminosas que inciden en ángulos muy distintos. En general, están formados por fotorreceptores derivados de microvellosidades que se agrupan en pequeños conjuntos llamados omatidios. Cada omatidio es un pequeño ojo simple. Está formado por entre 6 y 9 células fotorreceptoras dispuestas en forma radial alrededor del centro del grupo, que se denomina rabdoma. Las células fotorreceptoras tienen vellosidades solamente en uno de sus márgenes. Esta región se denomina rabdómero. Como la rodopsina está inserta en la membrana de las vellosidades, el rabdómero es la región que concentra las proteínas sensibles a la luz. Los rabdómeros de las diferentes células se proyectan hacia el centro o rabdoma, y ahí se interdigitan los de una célula con los de las demás. De esta manera, los pigmentos de todo el grupo se acumulan en el rabdoma. En esta fotografía se observa un conjunto de 6 células fotorreceptoras que proyectan sus rabdómeros al rabdoma, que está en el centro. El grupo de fotorreceptores está cubierto por una capa de cutícula transparente llamada córnea y por una lente llamada cono cristalino, que enfoca los rayos luminosos específicamente sobre el rabdoma. Con esto aumenta la probabilidad de que los fotones exciten alguna de las moléculas de rodopsina y el ojo se hace más sensible. Los ojos compuestos están formados por un gran número de omatidios, hasta 30.000, que se disponen de forma radial. Cada omatidio percibe una fracción de la luz del entorno y envía esta información al cerebro, y el cerebro reconstituye la imagen completa. La forma convexa de los ojos compuestos permite percibir la luz desde muchos ángulos distintos, y con esto el animal puede ver en prácticamente cualquier dirección alrededor de su cuerpo. El otro tipo de ojos que forman imágenes son los ojos en cámara o en claustro.
Las cámaras son espacios huecos de forma cóncava y recubiertos por fotorreceptores. En este caso, las células fotorreceptoras no forman unidades como los somatidios, sino que se distribuyen como células independientes en una capa celular llamada retina. La cámara tiene una abertura por la que llegan los rayos luminosos hasta los fotorreceptores. La abertura puede estar libre, como en los ojos de algunos moluscos, o puede estar cubierta por un tejido transparente que funciona como una lente y concentra los rayos luminosos en cierta parte de la retina, como lo hace el cono cristalino de los somatidios. Los animales más complejos, los vertebrados, junto con algunos invertebrados como el pulpo, tenemos ojos en cámara. Los ojos compuestos se presentan en invertebrados como los insectos y los crustáceos. Podría parecer que los ojos en cámara derivan de una progresión de complejidad desde los ojos compuestos, pero esto no es cierto. No podemos decir que alguno de los dos tipos de ojos sea anterior al otro, porque ambos tipos, compuestos y en cámara, se pueden encontrar en los mismos grupos de animales, como en los insectos, los crustáceos, los moluscos y los anélidos. De hecho, ojos en cámara como los de los vertebrados se encuentran también entre los animales más sencillos, los cnidarios. Varios grupos de medusas tienen estructuras sensoriales llamadas ropalios. Cada ropalio es un conjunto de ojos junto con un estatolito que detecta posición y movimiento. Los ojos son del tipo en cámara, con un iris y una lente que difracta la luz. Estos ojos son capaces de formar imágenes que la medusa utiliza para dirigir su navegación. Algunas medusas tienen hasta 24 ropalios. ¿Cómo crees tú que la medusa podría usar esta información si no tuviera un cerebro? No podemos decir que alguno de estos dos tipos de ojos sea mejor que el otro. Más bien, están adecuados a funciones distintas. Los ojos compuestos permiten la visión en un ángulo muy amplio, de manera que el animal puede mirar prácticamente en todas direcciones al mismo tiempo sin tener que mover la cabeza. Los ojos en cámara tienen la desventaja de percibir solamente una fracción pequeña del entorno, pero permiten una reconstrucción de las imágenes mucho más fina y detallada que los ojos compuestos. Se estima que las imágenes obtenidas por el ojo humano tienen una resolución 100 veces mayor que la de los ojos compuestos más complejos, y algunos vertebrados, como las aves rapaces, tienen una resolución todavía mucho mayor. Hablemos ahora de la visión a color. El color no existe físicamente. Lo que llamamos color es en realidad la interpretación que le da nuestro cerebro a ondas electromagnéticas de diferentes longitudes dentro del espectro que pueden captar los fotorreceptores. Las ondas de longitudes mayores o menores de este espectro, que no detectamos, simplemente no tienen color para nosotros. Entonces, la percepción del color depende básicamente de que podamos distinguir entre sí ondas de longitudes levemente distintas. Para esto necesitamos receptores visuales especializados en transducir cada tipo de onda. En la retina humana hay 4 tipos distintos de fotorreceptores, y de ellos, 3 están especializados en distinguir ondas de una cierta longitud, y por lo tanto son los receptores encargados de la percepción del color. Los conos de onda corta, que responden a longitudes alrededor de los 420 nanómetros, correspondientes al color azul. Los conos de onda media, que responden alrededor de los 534 nanómetros, correspondientes al color verde, y los conos de onda larga, que se estimulan con ondas alrededor de los 564 nanómetros, correspondientes al color rojo. El cuarto tipo son los bastones, que son muy sensibles a cantidades pequeñas de luz, pero no permiten la discriminación del color. Cuando en la retina incide la luz de una cierta longitud de onda, usualmente estimula las 3 poblaciones de receptores en proporción diferente cada una. Cada población informa al cerebro de manera independiente, y el cerebro reconstruye la idea de un color intermedio resultante de esa mezcla. De este modo, el cerebro humano puede reconstruir una variedad muy grande de combinaciones intermedias y, por lo tanto, de colores. Bajo este principio, se ha asumido que la cantidad de colores que percibe un animal es función directa de la diversidad de fotorreceptores especializados que tiene en sus ojos. En los caballos, por ejemplo, hay solo 2 tipos, y por esto se supone que verían menos colores que nosotros. Por otro lado, algunos insectos, como las abejas, tienen receptores que son sensibles a ondas en intervalos de longitud que nosotros no percibimos. Así que ellos podrían ver colores que para nosotros ni siquiera existen. Y lo mismo sucede con las aves, que no solo perciben en el intervalo del ultravioleta, sino que tienen 4 tipos de receptores para color en vez de 3. Los animales terrestres con mayor variedad de fotorreceptores específicos son las mariposas.
Estos diagramas de sensibilidad espectral de los ojos compuestos de una mariposa de cola de golondrina muestran 5 tipos distintos de receptores de espectro angosto más 3 tipos de receptores de espectro amplio, para un total de 8. Con este número de receptores, la cantidad de combinaciones debe ser enorme. Pero la integración cerebral es un proceso subjetivo e individual, y entonces no tenemos manera de saber qué colores tiene el mundo para una mariposa. Además de fotorreceptores específicos, hay otras maneras de percibir los colores. Por ejemplo, los moluscos cefalópodos, pulpos y calamares utilizan mecanismos de filtrado físico de las ondas. La retina de estos animales tiene un solo tipo de fotorreceptor y por lo tanto se ha asumido que no podrían ver colores. Sin embargo, los cefalópodos son un caso de mimetismo notable porque pueden adaptar el color de su piel a una gama amplia de colores del entorno. ¿Cómo podrían hacer esto si no percibieran el color? Aparentemente, los cefalópodos distinguen diferentes colores con un solo tipo de receptor gracias a la aberración cromática de las lentes y a la forma de sus pupilas. Veamos cómo lo hacen. En un ojo en cámara convencional, como el nuestro, la luz de diferentes longitudes de onda se difracta en un distinto grado y crea diferentes puntos de enfoque para cada color. Esto se conoce como aberración cromática. Pero como la pupila es pequeña, la dispersión es pequeña también y se puede corregir para dar una imagen nítida. Los cefalópodos también tienen lentes que crean aberración cromática, pero en su caso, la pupila tiene formas poco convencionales. Estas pupilas aumentan la dispersión de los rayos y la aberración cromática. La forma del cristalino se tiene que modificar para dar un buen ajuste de cada longitud de onda y aparentemente esta información se envía también al cerebro. Con esto, el cerebro puede reconstruir las imágenes y la longitud de las ondas que las componen. Si esto lo interpreta como colores o no, parece que nunca lo sabremos. La tercera forma de transducción sensorial que comentaremos es la transducción del campo eléctrico. El campo eléctrico es el área en la que una carga eléctrica ejerce influencia sobre otras partículas cargadas. La estimulación de los tejidos excitables, como los nervios y los músculos, consiste en cambios súbitos de la polaridad de las células, causados por el movimiento de iones a través de las membranas celulares. Los iones crean campos eléctricos y los flujos iónicos hacen que estos campos cambien rápidamente. En ambientes conductores, como el agua, los cambios eléctricos se propagan a una cierta distancia. De esta manera, la actividad de los nervios y los músculos de un animal crea una huella eléctrica que puede ser detectada por otros organismos. Una gran variedad de animales tiene la capacidad de detectar campos eléctricos. Hasta donde sabemos, todos ellos son vertebrados y todos son acuáticos. La lista incluye peces ágnatos, elasmobranquios, peces óseos, algunos anfibios e incluso mamíferos de hábitos acuáticos, como el ornitorrinco y probablemente algunos delfines. En conjunto, las especies con capacidad de electrorrecepción son alrededor del 15% de las especies acuáticas de vertebrados. La mayoría de estos animales hace lo que se denomina electrorrecepción pasiva, es decir, detectan los campos eléctricos producidos por otros animales, pero ellos mismos no producen descargas eléctricas. Esta forma de electrorrecepción emplea receptores llamados ampulares, que están formados por una pequeña cámara o ámpula, que se conecta con el exterior del cuerpo a través de un conducto que termina en un poro. Los eventos eléctricos en el agua viajan por el conducto hasta las células sensoriales que están en la base de la cámara. Las células tienen varios tipos de canales iónicos sensibles al voltaje, principalmente para calcio y para potasio. Los cambios eléctricos dentro de la cámara causan la apertura de los canales, esto despolariza la célula y estimula las fibras nerviosas aferentes. Los receptores ampulares mejor estudiados son los de elasmobranquios, que reciben el nombre de ámpulas de Lorenzini. Son derivados de la línea lateral de mecanorreceptores y se distribuyen por toda la superficie del cuerpo, principalmente en la cabeza. La forma de los receptores puede variar en otros animales, por ejemplo, los peces dulce acuícolas y los anfibios, o los ornitorrincos, pero siguen considerándose de tipo ampular y tienen el mismo mecanismo de activación. La segunda forma de electrorrecepción es la electrorrecepción activa.
Esta la hacen solo ciertos grupos de peces óseos, la mayoría de ellos pertenecientes a los órdenes gimnotiformes de Sudamérica y mormiriformes de África. Estos peces combinan la electrorecepción con la producción de descargas eléctricas de baja intensidad mediante un órgano eléctrico situado cerca de la cola. El órgano eléctrico produce pulsos con un patrón que es particular de cada especie y de cada sexo. Los pulsos producidos por el órgano eléctrico crean un campo eléctrico débil alrededor del pez, que es percibido por los electroreceptores en la parte anterior del cuerpo. El pez utiliza esta información de dos maneras. Por un lado, mide la deformación de las líneas de campo eléctrico y con esto reconoce las características del entorno sin necesidad de la visión. Por otro lado, el campo eléctrico le sirve como un mecanismo de reconocimiento de individuos, tanto de su misma especie como de otras. Los órganos receptores de la electrorecepción activa son diferentes de los de la pasiva. Se denominan tuberosos y están localizados por abajo de la pared corporal, lo que les permite percibir los cambios eléctricos provenientes tanto del exterior como del propio órgano eléctrico. En el caso de los gimnotiformes, el órgano receptor se denomina Knollenorgan. El de los mormiriformes recibe el nombre de mormiromasto. Esta figura muestra la estructura típica de un mormiromasto. Tiene una cámara interna y una externa, y dos tipos de células sensoriales que detectan diferentes características del estímulo. Unas, la intensidad, y otras, la frecuencia de los pulsos eléctricos. La última modalidad sensorial que comentaremos es la percepción del campo magnético. El campo magnético es la zona de influencia que se produce cuando las cargas eléctricas están en movimiento. La fuerza magnética se produce en un plano perpendicular al movimiento de las cargas, y a diferencia del campo eléctrico, las líneas de fuerza del campo magnético son siempre circulares, de manera que inician y terminan dentro del mismo volumen. Toda carga en movimiento genera un campo magnético que se puede ilustrar mediante las líneas de fuerza. El sitio donde las líneas salen del volumen es el polo norte, y el sitio donde regresan es el polo sur. Nuestro planeta tiene un núcleo fluido y un alto contenido de hierro, que junto con el movimiento de rotación crea una corriente de cargas y convierte el planeta en un dipolo gigante, rodeado de un campo magnético mucho más grande. Este campo magnético desvía la mayor parte de la radiación de alta energía proveniente del Sol, que de otro modo podría destruir las moléculas orgánicas de la superficie del planeta. A nivel de la superficie de la Tierra, las líneas de fuerza del campo magnético siguen una dirección y una inclinación específicas en cada punto, según su posición respecto a los polos magnéticos del planeta. En los polos, las líneas son perpendiculares a la superficie, pero con direcciones opuestas. En el norte, la dirección es de entrada y en el sur es de salida. Es en estos dos puntos donde el campo magnético tiene la máxima intensidad. A medida que nos desplazamos de los polos hacia la parte media, las líneas se van inclinando cada vez más hasta ser completamente paralelas a la superficie a la altura del ecuador magnético. Este es el punto de menor intensidad del campo. Conociendo la dirección, la inclinación y la intensidad de las líneas de fuerza, es posible saber la posición de uno en el planeta en relación con los polos y el ecuador magnético. Aparentemente, muchos animales pueden hacer esto. Los primeros organismos estudiados en este sentido fueron especies migratorias de aves que de algún modo tenían la capacidad de orientarse con mucha precisión en viajes de miles de kilómetros en los que no había señales visuales que los guiaran. Pronto se hizo evidente que estas aves usan el campo magnético terrestre para conocer su posición y saber qué dirección deben seguir. Se comenzó a hablar de que tenían una brújula. Más adelante, se encontró que esta capacidad de orientación es común a animales de diversos grupos, que incluyen a los elasmobranquios, los peces óseos, los anfibios, los reptiles y los mamíferos, además de las aves. Entre los invertebrados, se han demostrado en insectos, crustáceos y moluscos. Las cualidades de detección magnética no son iguales en todos. Algunos animales son sensibles a la polaridad del campo, es decir, su posición en el norte o en el sur respecto al polo. Es lo que se denomina brújula de polaridad. Este es un ejemplo de langostas espinosas capturadas en la zona de los Cayos de Florida. Si las langostas son llevadas hacia el norte, a una zona cerca del Cabo Cañaveral, los animales tienden a desplazarse hacia el sur. Si son llevadas a una posición en el sur, los animales se desplazan hacia el norte. Otros animales tienen una brújula de inclinación. El término inclinación hace referencia al ángulo que mantienen las líneas de fuerza del campo respecto a la superficie terrestre.
Recordarás que las líneas mantienen un ángulo de 0 grados en el ecuador magnético y se van inclinando hasta alcanzar 90 grados en el polo correspondiente. Este es un ejemplo de un animal con brújula de inclinación. El petirrojo europeo hace migraciones estacionales cortas dentro del mismo hemisferio. En su entorno natural, donde el campo magnético tiene una cierta inclinación, el petirrojo migra del este hacia el oeste. Si se le somete a un campo magnético artificial donde se invierte el ángulo de inclinación, lo que correspondería a otro punto mucho más al oeste en el mismo hemisferio, el pajarito viaja hacia el este. Y si se somete a un campo de la misma inclinación pero de dirección opuesta, lo que correspondería a un punto en el este pero del hemisferio sur, el pajarito sigue viajando hacia el este. Esto indica que el petirrojo distingue el ángulo de inclinación de las líneas de fuerza, pero no es capaz de discriminar su polaridad. La función mejor conocida de la percepción magnética es la orientación en viajes muy largos de escala planetaria, lo que se conoce como navegación magnética. Como ejemplo, tenemos aquí ilustrada la trayectoria que hacen las tortugas caguama en la corriente del Atlántico. En la porción noreste, las tortugas tienden a orientarse hacia el sur. En el extremo sureste se orientan preferentemente hacia el noroeste. Y en el extremo noroeste se orientan hacia el este. El viaje dura 5 años y a lo largo de este tiempo las tortugas cambian sus preferencias de dirección varias veces. Esto sugiere que la integración de la orientación es un proceso bastante complejo y plástico. La percepción magnética es la modalidad sensorial que menos se comprende. A la fecha, no está determinada con exactitud la identidad de los receptores ni el mecanismo de transducción que emplean. Pero se han propuesto dos teorías alternativas de cómo podría una célula despolarizarse por efecto del campo magnético terrestre. La primera teoría es el modelo del par de radicales. Está basada en la observación de que las aves migratorias requieren luz para orientarse. La luz debe ser específicamente de colores verde o azul y debe incidir sobre el ojo derecho. El mecanismo propuesto es el siguiente. Una molécula fotoexcitable, que podría ser un pigmento no visual como el criptocromo, actúa como donador de electrones. La energía de los fotones excita la molécula que entonces transfiere un electrón a una molécula aceptora para formar un par de radicales con correlación de spin. El par de radicales tiene la forma original de singulete, pero puede interconvertirse en la forma triplete si cambia el spin del electrón por acoplamiento hiperfino. Esta interconversión es sensible al campo magnético terrestre, de manera que en ciertos valores de campo predomina la forma singulete y en otros la forma triplete. La proporción de cada una de las formas es un reflejo de los valores del campo magnético en ese punto. Hipotéticamente, los radicales en cada una de las formas activarían una serie de productos, entre ellos algunas moléculas funcionales como enzimas o canales iónicos, que generarían una respuesta celular proporcional a la cantidad de cada una de las formas. La segunda teoría se basa en el uso de la magnetita, un mineral de óxido ferroso de ocurrencia común que tiene propiedades magnéticas naturales. La magnetita es un material ferrimagnético. En cristales grandes de milímetros o centímetros, los momentos magnéticos de sus moléculas se alinean y producen un campo magnético permanente. Pero en cristales de menos de un micrómetro de longitud, los momentos magnéticos se alinean al azar y el magnetismo se pierde. Sin embargo, conserva una alta susceptibilidad a los campos magnéticos externos, como el terrestre. Cuando se le somete a un campo, los espines se alinean fácilmente y adquiere un campo magnético propio similar al externo. En estas condiciones, la magnetita se torna superparamagnética, lo que implica que es muy sensible al campo magnético terrestre. Cristales de magnetita de estas dimensiones se han encontrado en células de distintos tipos de organismos, vertebrados, invertebrados e incluso unicelulares. La presencia de estos cristales sugiere que la célula podría formar parte de una estructura magnetorreceptora. Esta imagen muestra la fotografía de una célula de epitelio olfatorio de un pez óseo que contiene cristales de magnetita superparamagnéticos. En este estudio se encontró una sola célula de este tipo en un total de 10.000 células. Observa en esta película la respuesta de esa célula al aplicarse un campo magnético cambiante. Si realmente la magnetita es un detector de campo magnético, no está claro cómo el movimiento de los cristales podría causar despolarización celular. Se ha propuesto que los cristales de magnetita podrían formar complejos unidos directamente a canales iónicos de membrana que se abrirían con el movimiento de los cristales según el campo magnético. Si esto es o no cierto, aún no lo sabemos.
Según nuestra experiencia, los humanos no somos conscientes del campo magnético de la Tierra. Sin embargo, diferentes regiones del cerebro humano contienen magnetita, y la mayor concentración está en el bulbo raquídeo. En esta región se integran respuestas reflejas involuntarias. Si suponemos que la presencia de magnetita indica la capacidad de detectar campos magnéticos, esto implica que los humanos quizás podríamos percibir el campo magnético terrestre y utilizar esta información sin percatarnos conscientemente. Quién sabe, tal vez pasemos nuestra vida sin saberlo, tratando de regresar a algún lugar. Esto es todo. Te invito a consultar los otros dos videos sobre transducción sensorial, mecanorreceptores y transducción química. Gracias por tu atención y tu tiempo.